Saltillo es una ciudad que se caracteriza por sus tradiciones, por su innegable aroma provincia, la cual se puede reflejar en cada uno de los rostros y los lugares de quienes habitamos en la capital del estado de Coahuila. Hace tiempo, Coahuila es considerado, y específicamente Saltillo, como el Atenas de México por las extraordinarias instituciones educativas que han caracterizado no nada más esta región, sino a todo el país. Este 2014 es un año muy especial para la educación en Coahuila, ya que la Universidad Autónoma del Noreste, la casa educativa privada con mayor número de estudiantes en el estado, conmemora su 40 aniversario. Inspirados en sus ideas innovadoras y comprometidos con el desarrollo económico y social de México y la región, un grupo de 24 jóvenes, el mayor de ellos apenas superando los 30 años de edad, fundan un 9 de septiembre de 1973 la Universidad Autónoma del Noreste, la cual se ubicaba en una casa que ahora ocupa la rectoría en la calle de Monclova, en la colonia República. Por lo que hoy decimos que la UAN es un proyecto de emprendedores, lo que hoy es tan famoso como el emprendedurismo, pues lo vivió la UAN hace 40 años, ya que un grupo de jóvenes en aquel entonces liderados por el entonces profesor Higinio González Calderón, personas como Armando Rodrigo Lara, que tuvieron a bien reunirse, contactarse con amigos y establecer una visión. En sus inicios, UANE ofrece a los jóvenes saltillenses las carreras de contaduría, psicología y administración, las cuales rápidamente son aceptadas con agrado por el campo laboral, el cual requería de especialistas en la rama. Con una visión enfocada en la dignidad y desarrollo de la persona, UANE ha tenido un sólido crecimiento en estas 4 décadas de historia. Han egresado una gran cantidad de jóvenes y hoy son una universidad que cuenta con campus en 8 ciudades y 3 estados. UANE está presente en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Monterrey. La Universidad Autónoma del Noreste ha tenido un desarrollo paralelo con Coahuila y la región, resaltando y enalteciendo los valores de Coahuila. Su mote de osos es una muestra de la identidad que sienten por esta región de México. Dentro de los lineamientos de la universidad se hace énfasis en el desarrollo integral de los estudiantes y el deporte ocupa un papel fundamental en la formación de una persona. Además del deporte, UANE tiene especial preocupación por el desarrollo de actividades culturales de sus alumnos y maestros, quienes en distintos escenarios del noreste del país han mostrado su talento artístico. Tenemos 18 clubes culturales, clubes y talleres. Entre esos contamos con la tradicional rondalla, con grupos de canto, tenemos grupos de baile, danza folclórica mexicana, tenemos un club de literatura, tenemos grupos musicales, rock, norteño, y tenemos la comedia musical, que es uno de los más reconocidos de todos, que ha obtenido reconocimiento tanto local, estatal y nacional. Y vaya, son producciones muy grandes, son producciones en donde puedes ver pues, lo mejor que tiene el Departamento de Actividades Culturales. Personajes del ámbito empresarial, político, deportivo, cultural y artístico se han encargado de poner en alto a la Universidad Autónoma del Noreste, una universidad que celebra su 40º aniversario, creciendo y en constante desarrollo como hace 40 años. Con la cámara de Antonio Chaires, reporta para Televisa Saltillo, Guillermo Herrera.